acaban de estudiar y colocó que se está otorgando varias medidas están para un grupo de presos políticos, no especifica el número, pero dice que algunas son libertades plenas, otras son de 39. Bien, es importante notar, y eso lo vamos a reafirmar, que la única libertad real es la libertad plena. Las demás no son libertades, son excarcelaciones, son beneficios que se le dan a las personas, evidentemente. Hay que, digamos, uno se satisface, siendo más a un familiar, abogado que conocemos a los presos, a los familiares, que se excarcelen. Pero no es una libertad real. La libertad real es la libertad plena, y eso es lo que nosotros hemos venido exigiendo, porque al día de hoy hay 7.200 personas que se encuentran libres o fuera de la cárcel, pero con medidas restrictivas. ¿Puede precisar la lista de los que están acá en este momento en Cancillería y también...? No sabemos los que están acá en Cancillería. Yo les puedo dar la lista de todos los que están en Helicoide. Los que sabemos, es porque se ha dicho, es Gregory Hintz, es Geraldine Chacón, que tienen boletas de carcelación, que por cierto no son políticos, son unos muchachos que trabajan en una organización de derechos humanos, son activistas de derechos humanos, Geraldine abogada, y el caso de Daniel Ceballos. No se sabe quién más está allí. Si quiero recordarle, General Vivas dicen que está ahí también, pero por ejemplo, no sabemos si está Melanie Álvarez, una bailarina que está presa desde el 24 de enero de 2018, y casos, por cierto, de mucho más tiempo. Hay que recordar que en el Helicoide se encuentra, por ejemplo, Juan Bautista Guevara, preso desde el año 2004. Se encuentra Rolando Jesús Guevara y Otoniel, y se encuentra Renzo David Prieto, preso desde el 2014, el 11 de mayo. Es decir, hay varias personas que tienen ya, al día de hoy, ya casi 4 años presos. Ahora, ¿por qué presumimos que quizás deciden devolver a estos 3 jóvenes al Helicoide? Bueno, a los 3 que devolvieron son, si no me equivoco, solo por las fotografías, a Diego Gómez, al otro muchacho que tiene 18 años de edad, Ender, y a Juan Pedro Lares. Los 2 primeros tienen boletas de excarcelación. Se cumplieron los trámites de la fianza y en 3 oportunidades se emitieron boletas de excarcelación incumplidas. Ellos entraron como menores de edad y son calificados técnicamente como menores de edad y están regidos por la ley de menores en virtud de que fueron recluidos como menores de edad. Y el caso de Juan Pedro Lares tiene no boletas de excarcelación, es peor, es un caso de desaparición forzosa. ¿Por qué lo devuelven? No lo sé. Pero evidentemente unas personas que tienen boletas de excarcelación no es un logro ni un mensaje de reconciliación política que tú los liberes. Es simplemente una obligación que los liberes. Más bien, el que los tengan que traer para acá. Fíjense, eso es un mensaje bastante contradictorio. El que tú tengas que traer una persona con boletas de excarcelación a la Asamblea Nacional Constituyente para efectivamente excarcelarla o liberarla, es que entonces necesitas el visto bueno de la Asamblea Constituyente, incluso cuando las personas tienen la orden de un tribunal. Eso hay que hacerse esa pregunta. Es que necesitas el visto bueno de la Asamblea Constituyente, quiere decir que además el Ejecutivo, el respaldo del Presidente de la República, para liberar una persona que nunca tuvo orden judicial y que es secuestrada en el SEBIN. Ahora, ¿cómo es el proceso de liberación? Si puede recordar un poco, una vez que están acá, pudiera pensarse que el escenario pudiese ser el mismo de las liberaciones que la Asamblea en diciembre. O sea, una vez que están acá, los devuelven en el Helicoide, sí, hay que hacerle otro chequeo. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene potestad alguna para liberar a nadie, al menos ni constitucionalmente ni legalmente. Las excarcelaciones que se han producido y que se produjeron en diciembre, cuando llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente unas personas y fueron posteriormente liberadas, fueron por medidas judiciales. O sea, está la medida judicial formalmente dictada y las personas de aquí tendrían que acudir el lunes al tribunal a los efectos de saber qué es lo que efectivamente se les otorgó. Pues eso es lo que normalmente ocurre. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia acaba de anunciar que Daniel Ceballos se le otorgaron las medidas de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y prohibición de declarar a medios y utilizar las redes sociales. ¿Cuál va a ser la postura del foro penal o la exigencia del foro penal si este tipo de cautelares se repiten al resto de los que están siendo hoy traídos aquí a la Casa Amarilla? Libertad es libertad. Libertad con restricciones no es libertad. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que estás dándole es un beneficio temporal a una persona con una soga al cuello para posteriormente poderla encarcelar. Al día de hoy existen presos políticos que han sido encarcelados más de 2 veces. Vasco da Costa, José Luis Santa María, Melanie Álvarez.
estuvieron encarcelados y posteriormente encarcelados nuevamente. Hay casos de personas que tratando de salir de la ciudad, tratando de salir del país en su vida normal, han sido nuevamente, que eran presos políticos, encarcelados porque tenían medidas restrictivas y prohibición de salir de su ciudad. El que tú a un político, si se habla de reconciliación política, y tú a un político como Daniel Ceballos, le exija que no pueda hablar ante medios de comunicación, le exija que no puede reunirse públicamente, que no puede salir del país, bueno, evidentemente lo que estás es coartándole el derecho político y apagando y opacando a un político en Venezuela, que es precisamente el proceso. O sea, el beneficio de tener a la persona, digamos, restringida de su libertad, lo sigue teniendo el gobierno, porque ese es precisamente todo preso político, para que sepan. Todo preso político tiene, de alguna manera, un nivel de beneficio para el gobierno. Tiene un costo, pero también lo tiene. En el caso de Daniel Ceballos, el beneficio es apartarlo del mundo político, del juego político.